El Partido Popular de Castilla-La Mancha denuncia la ineptitud del presidente regional durante los meses más duros de la pandemia, pero sobre todo en agosto. Mañana, en las Cortes regionales, se va a debatir la creación de una comisión de reconstrucción de Castilla-La Mancha que propone el Partido Popular. Porque, miren, entendemos que en esa comisión de reconstrucción se tiene que ver la visión. Desde los ojos de los expertos, Carolina Agudo espera que la propuesta sea aprobada por PSOE y Ciudadanos, no como sucedió en el pasado mes de julio, cuando estos partidos declinaron una iniciativa similar a la de mañana en las Cortes regionales. Los castellanos manchegos deben de saber, y en primer lugar, el Gobierno de Castilla-La Mancha tiene que escuchar a la sociedad castellano manchega para que nos cuente cómo ha vivido la pandemia, cómo ha azotado. Los efectos del COVID-19 a los colectivos de Castilla-La Mancha? ¿En qué situación se encuentran ahora? ¿Qué situación vive actualmente Castilla-La Mancha hoy que hablamos de rebrotes, hoy que hablamos de incremento de contagio a causa del COVID-19? El Grupo Parlamentario hace especial hincapié en buscar un diagnóstico que palie la situación actual sanitaria, social y económica que está atravesando la región. Para ello piden que esta vez lo hagan los sanitarios y no los políticos.